Señoras y señores del Blog de la Lucha, pues muchas gracias por estar aquí en esta ocasión. Es un placer darles la más cordial de la bienvenida. Y para adentrarnos en lo que vamos a hablar un poquito más adelante, tenemos un invitado muy especial. Todo mundo nos ha estado preguntando cómo es que podemos pues apoyar a los luchadores que ahorita están vendiendo sus productos oficiales. En días pasados dimos una dinámica para ayudar al señor Norberto Salgado Pierrot, y el cual le queremos agradecer a toda la gente que se unió para apoyar al comandante en esta dinámica, que verdaderamente la afición tiene un gran corazón aquí en el Blog de la Lucha, bastantes aficionados. Y precisamente en esta ocasión estamos grabando, usted ya lo está viendo en pantalla, con el profe Villano Quinto. Maestro, gracias, muchas está, gracias, profe? Gracias a Dios, muy bien, muy gustoso de ya radicar en esta ciudad, aquí en Monterrey, y poder tener la oportunidad de asistir a esta convivencia que el señor Kiko Palacios muy amablemente nos ofreció aquí en este lugar, bonito lugar de Taquería La Lucha. Así es, pues ya lo dijo el profe, se los queríamos dar de sorpresa, pero Villano Quinto va a estar en una convivencia aquí en Monterrey, en la taquería de Kiko Palacios. Ahorita les vamos a poner la dirección, pero antes de hablar de esta convivencia y todo esto, queremos decirle, profe, que en la página del Blog de la Lucha, el Villano Quinto y toda la dinastía de los Mendoza, pues siempre está como uno de los 5 temas de los que se hablan en la página. Llámese de luchas del recuerdo, llámese de información, llámese de todos los villanos, están muy vigentes en este 2020, pues a pesar de que Villano Cuarto es el que está activo. Es el único que queda activo. Y los villanos siguen dando de qué hablar, profe. ¿Cómo se siente usted de ser de los luchadores más mencionados y mejor recordados por la afición? Pues me siento muy gustoso, muy emocionado de que el público pues tenga bonitos recuerdos sobre de lo que fue mi trayectoria dentro de la lucha libre. Creo que hice algo importante que la gente tomó en cuenta, y les agradezco mucho que nos sigan todavía hasta estas fechas. Y pues sí, el único que está activo es el Villano Cuarto. Están mis hijos Rocambole Junior y el Villano Quinto Junior, pero la gente casi siempre se refiere a nosotros. Eso me llena de orgullo, me llena de gusto, de felicidad. Claro, los villanos pues son ya parte no de la lucha libre, de la cultura popular mexicana, porque ya dicen lucha libre, villanos, dicen, y la gente lo sigue recordando por esos grandes encuentros. Podemos ver, profe, con todo respeto, su frente, pues claro. Claro, grandes que marcas, sí. ¿No? Que grandes marcas, las cejas, las orejas, las manos que se zafan los dedos. Mira los ligamentos rotos de los hombros. Tengo una cirugía de hígado que por una patada que me dio el Babyface me quitaron un cuarto de hígado. Tengo una cirugía de columna, producto de una lucha de máscara contra máscaras con los brazos que se realizó aquí en Monterrey el 21 de octubre de 1988. Me quitaron 2 discos de columna lumbar, el quinto disco lumbar y el cuarto. Y pues lesiones infinitas, ¿no? Reconstrucción de la rodilla derecha, fractura del tobillo derecho, necesidad de reconstruir la rodilla izquierda y ruptura del músculo aductor, el recto abdominal, del glúteo derecho, problema de cervicales, y lo más grave fue en la lucha de máscara contra máscara con Blue Panther, que esa lesión que yo recibí del golpe en el occipital, en los parietales, en el parietal derecho, fue la que hizo que me retirara yo de la lucha libre. Con el tiempo no me atendí, siguieron las lesiones. Y una ocasión que Héctor Garza me aventó un tope hacia afuera del ring en la Arena Coliseo de la Ciudad de México, perdí otra vez la conciencia, pero ahora por 5 horas. Entonces, cuando me dieron el resultado de la tomografía, pues era una hipertrofia del lóbulo parietal derecho, y las arterias pues ya se contrajeron al mínimo. Hay muy poco fluido sanguíneo a esta área, por eso se está haciendo pequeño el lóbulo parietal derecho. Y en el 2012
tuve una gira a Japón, una lucha muy importante, que ese evento se denominó México contra Europa. El emperador de México, que era Ray Mendoza Jr., un servidor, contra el emperador de Europa, Finley, es un excelente luchador, es irlandés, pero magnífico luchador, muy duro, muy duro. Esa lucha la pueden encontrar en YouTube como Fit Finley contra Ray Mendoza en Tokio. Le voy a hacer una pregunta, profe. Son más de 10 cirugías por lo que, o lesiones por lo más que... Más, reconstrucción total de la, de la nariz, dos ocasiones. La primera me la rompió el psicodélico, cuando yo tenía 17 años de edad, de un rodillazo me la volteó, y luego de un golpe pues me deshizo toda la nariz, ¿no? No quedó nada, quedó hecho añicos el tabique nasal, y me tuvieron que poner una prótesis, que es la que traigo actualmente, y después, como quedaron varias espículas de hueso, me tuvieron que volver a operar. Y bueno, pues los golpes de la vida, ¿no? Los golpes que la lucha libre, por los riesgos que lleva o conlleva, son los que recibimos los luchadores, ese tipo de lesiones. Y ahorita ya no me quise operar de los hombros ni del cuello, digo, ya para qué, mejor déjenme así. Y una pregunta que mucha gente se ha de preguntar: ¿ha valido la pena todo eso, profe, por la lucha libre, para usted, a estas alturas, todo lo que ha logrado, verdaderamente usted se siente que ha valido la pena todo lo que usted ha vivido en cuanto a cirugías y lesiones? Fíjate que te voy a comentar algo. Cuando yo estaba cursando por una lesión, la última del cerebro, que fue la que hizo que yo me retirara de la lucha libre, yo pensé en ese momento lo mismo que me estás preguntando tú, y mi contestación, dije, no valió la pena, no valió la pena, para quedar como estoy, lesionado, ya un poco más imposibilitado en mis movimientos, y que la gente o el público me fuera a abuchear o fuera a reprobar mis actuaciones dentro de la lucha libre. Yo preferí retirarme, y en ese momento dije, creo que no valió la pena. Pero después, con el paso del tiempo, recibir buenos comentarios de parte del público, pues algunos otros no, les soy honesto, porque hay que hablar en general, y reconozco que pues no soy monedita de oro para caerle bien a todos, pero que la mayor parte del público me daba entusiasmo para seguir adelante, me daba ánimos, y al recapitular todo lo que yo hice dentro de la lucha libre, pues solamente te puedo decir que entregué toda mi vida a la lucha libre, le entregué un cuerpo sano, muy joven, porque yo inicié cuando iba a cumplir 15 años de edad, ya como luchador profesional, y fue pasando el tiempo, luego como villano quinto, duré 10 años de rocambole, luego de villano quinto, fueron también muchas lesiones, y ya después como Ray Mendoza Jr. Al ver todo lo que hice y al recapacitar, yo mismo ponerme a analizar para asentar esa inquietud que yo tenía pues en mi corazón y en mi mente, entonces dije, sí valió la pena. Al escuchar buenos comentarios del público, al escuchar que me daban gracias por todo lo que vi arriba del ring, al saber que la gente todavía nos recuerda con cariño, recibo muchas felicitaciones de mucha gente, de tu página, del blog de la lucha, y créeme que, pues yo digo, valió la pena, y porque yo le doy gracias a Dios que me permitió nacer en esta bonita familia de Ray Mendoza, papá, los villanos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, un servidor, de mis hijos, el villano quinto junior, de Rocambole Junior, de una familia de deportistas. La lucha libre a mí me fue formando una disciplina, me fue educando, me fue orientando, gracias a una promesa que hice para que me dejaran luchar a los 15 años de edad, terminé una carrera profesional como cirujano dentista, y luego todavía hice otra como acupunturista,
y eso pues me llena de orgullo, pero todo fue por la lucha libre y ahora te puedo decir que valió la pena. Qué grandes palabras, profe, que nos ha brindado. La lucha libre, vamos a decirlo así, tiene diferentes etapas, ¿no? La etapa del santo, sí. La etapa de ustedes, los luchadores de los 80s hacia el... Yo soy del 75. Bueno, del 75, cuando debutó como Rocambole. Como Rocambole. Y yo creo que la gente vive estas etapas, vamos a decirlo así, la etapa del santo, Gori Guerrero, todos estos grandes luchadores. Marcelo Velázquez, grandes. Bobby Gonzales, Jaco Bryan. El Cavernario Galindo, muchos luchadores que la gente debe decir, bueno, la old school, ahora sí que la vieja escuela todavía recuerda, pero la gente que ahorita tendrá 30, 40 años, pues creció viéndolos a ustedes. Pero hay otra etapa todavía un poquito más vigente, que yo creo que del 2010 para acá, donde la lucha libre sufre una evolución, pues cambia y evoluciona en cuanto a más espectacularidad, por decirlo así. ¿Usted cómo considera la lucha libre actual? Pues yo, más que nada, a los que practican la lucha aérea, pues a mí se me hace una competencia de acrobacia. No se me hace que tengan en realidad la lucha libre bien cimentada en sus conocimientos. Y tú dijiste la evolución. Algo que evoluciona tiene sus bases y no se pierden las bases. Los cimientos nunca se pierden. Pero si tú pones a un luchador ahorita, de los que tratan el estilo aéreo de acrobacias, pues yo no le puedo decir luchador, yo le digo acróbata, pero con todo respeto, con un riesgo muy, muy, muy alto, un peligro muy alto que conlleva el hacer ese tipo de movimientos. Pero lo pones a luchar con alguien que sabe y no se saben defender. Claro. No se saben defender, no tienen esa capacidad para reaccionar y ponerse a luchar con un luchador más alto, con un luchador gringo, japonés, irlandés, puertorriqueño, en fin, de donde venga. ¿Por qué? Porque ellos mismos no quisieron aprender la lucha, la base de la lucha libre. Ahorita estoy viendo un cambio muy drástico, porque en el Consejo Mundial de Lucha Libre regresó uno de los promotores, de los dueños de la Arena México, Salvador Lutero III, que siempre él ha exigido el estilo de lucha a ras de lona. Y me da gusto ahorita ver que en el Consejo Mundial de Lucha Libre otra vez lo están practicando, y más todavía que lo practican, que lo aprenden, que lo conocen, combinan con lances aéreos, no tanta acrobacia, y eso me agrada, porque esa sí es una evolución. Pero con mucha tristeza puedo ver en otra empresa que son puros lances aéreos y nada de lucha, puros golpes, luego de repente sillazos o hacen majaderías arriba del ring, y eso no lo teníamos permitido, porque simplemente el reglamento de la Comisión de Box y Lucha de toda la República y de la Ciudad de México, pues nos tenía atrás de la licencia el reglamento: no faltarás de palabra o de señal el respeto al público, no tocarás al réfere, no doblearás en un solo día, no faltarás tú, no tomarás el micrófono y dirás palabras obscenas, y siempre llegar una hora antes de las funciones, de que dieran inicio las funciones, para que todo estuviera correcto. Y pues yo la llevé a cabo toda mi vida, que sí, mucha gente dice que somos los iniciadores de una lucha extrema. Pero si se dan cuenta, los sillazos ya se veían desde el tiempo del santo, desde la primera etapa de la lucha libre. A la etapa que yo viví le llaman la época de oro, porque habría grandes luchadores con mucha competitividad, mucha condición, fortaleza, muchos conocimientos. Entonces, desde las primeras luchas, todos competíamos por sacar la mejor lucha de la noche, y en esa misma competencia pues era un gran evento. Bueno, pues continuamos, maestro, gente que está sintonizando esta emisión especial, en esta charla que tenemos con el profe Villano Quinto. Pues hablábamos de un tema muy interesante y que puede despertar polémica. ¿Polémica por qué? Porque
pues es un punto de vista y es una controversia siempre que se menciona la evolución de la lucha libre. Hoy en día el público también ha mostrado un favoritismo por ver los espectáculos, los lances, pero hay un cierto una cierta parte del público que aún exige ver lucha a ras de lona. Ustedes fueron una generación, ahorita lo comentaba antes del corte, que grandes luchadores se esforzaban por ofrecer la mejor lucha de la noche, y eso hacía que la función saliera pues de lo mejor, ¿no? Fíjate que sí, yo pienso que hoy en día la lucha libre, pues con el exceso de las transmisiones televisivas, pues ha bajado un poco. ¿Por qué se ha alejado el público de las arenas? Muchos luchadores dirán que no es cierto, pero yo les puedo decir que en mis tiempos de bonanza, de buen trabajo, cuando yo inicié dentro de la lucha libre, luchábamos diario. Luchábamos en Puebla, lunes, Tampico, Tehuacán, Laredo, muchos lados, los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingos. Era muy, muy socorrido. De hecho, los luchadores de las primeras, de repente yo me los encontraba en Tijuana, me los encontraba en Cancún, y todos luchaban diario, todos tenían para vivir de la lucha libre. Pero con mucha tristeza, pues también he escuchado comentarios, he visto comentarios. Cuando me lo han mencionado a mí y al ver comentarios, yo digo, ojalá y esto lo oyeran mis compañeros, los que están en este momento en su etapa de estelares en la lucha libre, para que oyeran lo que el público expresa, que antes sí era lucha libre, que antes sí les emocionaba, que antes sí les convencía, que antes sí les transmitíamos lo que hacíamos, pero que hoy lo único que les sacaba era un impacto de emoción, de ver un lance, pero que ídolos ya no hay. ¿Por qué se acabaron los ídolos? ¿Por qué? Porque no hay luchadores que se entreguen arriba del ring, y todo lo hacen como pues una coreografía, ¿no? De estar aventando lances. Yo no digo que así sea, no digo que sea coreografía, pero es que todos hacen lo mismo. Antes, por ejemplo, si el santo ponía la de a caballo, la llave de a caballo yo no la podía poner. Yo tenía que poner mi propia llave. Si el solitario metía la patada a la Filomena, yo no podía meterla. La metía mi hermano el Villano Cuarto, pero con permiso de que el solitario dijo que la aplicaba muy bien. Entonces, si Aníbal metía la quebradora de reguilete, nosotros no la podíamos meter. Cada quien tenía su estilo singular, cada luchador era singular. En los colores de los equipos, pues yo no me ponía el color del equipo de otro luchador, o los tres subíamos con la máscara mitad del mía y mitad del otro luchador que iba de pareja conmigo, y del mismo color, porque como bien lo dijo en su tiempo el promotor Paco Alonso, dijo, ya no sé ni quién es quién. Se lo dijo al Volador, al Místico, al Volador Junior, al Místico y a la Sombra, que ahora es Andrade, ¿no? Andrade. Entonces dijo, es que ya no sé quién es quién, porque siempre tienen que subir con el mismo equipo y la máscara de un tono y de un diseño y de otro. Cada quien sea singular, cada quien suba con su equipo, y él hizo esa mención. Yo nunca vi que el santo se pusiera el equipo, los colores del solitario, o que el solitario subiera con un equipo de Aníbal, o que Aníbal se pusiera el equipo del Rayo de Jalisco. Así lo dijo Paco Alonso. Entonces, pues yo pienso que debemos de volver a lo anterior, que cada luchador sea singular. Cuando entraron los villanos, primero y segundo, a la arena México, antes era la Empresa Mexicana de Lucha Libre, en 1970, el equipo original de los villanos era todo negro, sin mallas, con una máscara negra, con el antifaz dorado, pero máscara cerrada, boca cerrada, y tenía casi un parecido a la de Blue Demon, a diferencia que ellos tenían una coronita aquí arriba. Entonces,
La después de la segunda semana que los vio ya Salvador Luterot II, les hizo el comentario que cambiaran de ese color, porque ahí había muchos luchadores que usaban el negro con dorado y ellos se veían similares a otros, y que él quería que mis hermanos se distinguieran. Entonces fue donde sale el morado con los ojos de rombo y la X enfrente. Le gustó al señor Salvador Lutero II y ahí se quedó plasmada esa imagen. Después morado, el rosa con morado, lila con morado, rojo con morado, luego rojo con negro. Volvimos a hacer una infinidad de equipos que antes incluso nos decían algunos luchadores estrellas, ¿no? Dentro de ellos, pues, alguien que todavía anda por ahí luchando, que ya no puede, que ya también es tiempo de que se retire, decía, pues así con ese color rosa parecen homosexuales, ¿no? Nos decía con otras palabras, maleducado, sí, pero nosotros no le hacíamos caso, pues a fin de cuentas nosotros luchábamos y dábamos el espectáculo que nosotros queríamos, y a la gente le empezó a gustar ese color. Los primeros que lo sacaron fueron los villanos primero y segundo. Cuando llega el villano tercero, como él estaba muy delgado, le ponían doble malla, pero con el equipo morado pues se veía delgadito. Entonces le ponen el equipo rosa, se ponía doble malla, y por su anatomía física lo compararon con la Pantera Rosa, y de ahí nace el mote o el sobrenombre de las Panteras Rosas. Entonces, ya después ahora veo que todos usan rosa, y según no les gustaba, ¿no? Se volvió tendencia, sí, ese color. Y según no les gustaba, ya sacan lila, ajá, sacan el morado. Yo saqué un amarillo canario con morado y rojo, y ahora veo que todos también ya lo sacan. O sea que no copien, que sean singulares, que ellos sigan con su mismo equipo, que primero se den a conocer y que no pierdan las bases de lo que es la lucha libre. Créanme que si ustedes aprenden lo que son las bases de la lucha libre, como está sucediendo ahorita en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que tuvo que llegar uno de los jerarcas a que anteriormente estaban para exigirles que lucharan a ras de lona. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la Arena México se está llenando. ¿Y usted cree que con esta evolución de la lucha libre se pierda la lucha libre clásica o el llaveo y el contrallaveo? Mira, ¿sabes por qué se pierde? Porque no es fácil aprenderla, porque es muy difícil. Tienes que tener mucha fuerza, condición, conocimientos, aprenderte a soportar una llave y a salirte. A luchar a ras de lona, hay luchadores que no aguantan ni un minuto, Se fatigan y ya no pueden y se salen. Nosotros les decimos, ya se bufeó, o sea, ya se cansó. Claro. Pero antes era luchar en una lucha mano a mano. Yo me acuerdo que en 1991 luché contra Pegasus Kid, Chris Benoit, en paz descanse, en el toreo de Cuatro Caminos por el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto de la WWF, y nos aventamos 50 minutos, él y yo solos, intercambiando llaves, castigos, y fue la mejor lucha de ese año, en el toreo de Cuatro Caminos, en el año 91, un toreo lleno a toda su capacidad, que la gente se quedó afuera, porque la gente saturaba ese recinto tan grande, donde le cabían 18,000 personas, ¿no? Y la gente, cuando nos poníamos a luchar los brazos, o los misioneros, o los tigres del ring, el triángulo de la muerte, Cabo, Rambo y Sandokan, o sea, que todos nos poníamos a luchar y oíamos que a la gente le gustaba, no soltábamos ni un solo golpe en toda la lucha. Primera, segunda y tercera caída, nos la llevábamos toda luchada. Y al último la gente nos premiaba con dinero. ¡Órale! Nos aventaban monedas de billetes, nos daban billetes, y entonces a la gente le agradaba. Y eso, por ejemplo, en una arena que se llama La Afición, que está en Pachuca, Hidalgo, esa gente anteriormente, si no luchabas a un inicio y te aventabas unos 5 o 10 minutos en la primera caída luchando, la gente, cuando subían a golpearse, la gente les chiflaba toda la lucha, no paraban de silbar, y nosotros decíamos, es que no están luchando. Y el público lo decía, que esos luchadores no eran luchadores, que esos eran maromeros, les decían.
No, pues sin duda alguna, hablar de lucha libre no es cualquier cosa. Y practicarla menos. Hay que tener una gran condición, no solamente física, sino ese compromiso de querer ser luchadores. Muchos luchadores han comentado, en mis primeros entrenamientos hasta me vomité, porque verdaderamente pensaban que a lo mejor era hacer otra cosa, iban con otra intención, y cuando llegan a verdaderamente un entrenamiento de esos, wow, se dieron cuenta de lo que es. Mira, los que quisieron se quedaron. Los que quisieron aprender se quedaron, y hay muchos luchadores que tienen bases muy fuertes de lucha libre. Yo recuerdo mucho que aquí en Monterrey me pusieron a un luchador de nombre El Hechicero, y a mí me gustaba porque el muchacho me decía, profe, yo lo sigo y ayúdeme. Yo le decía, nada más vamos a luchar al principio, y de momento ahora veo que es uno de los mejores luchadores. ¿Pero por qué? Porque él lo aguantó, soportó, quiso aprender, tuvo los deseos. Ve a un Blue Panther, Atlantis, Shocker es muy buen luchador, que ahora ya no lo hace. Bueno, pues también no hay con quien lo realice. El Dr. Wagner Jr. desgraciadamente prefirió ahorita otro tipo de lucha, a regresar a lo que él sabe hacer muy bien. Pues mi hermano el Villano Cuarto siempre les exige a sus rivales luchar y no quieren entrar con él. Entonces yo les invitaría a todos que de verdad se prepararan, todos los que practican la lucha libre, los que están ahorita activos, que se prepararan y que aprendieran las bases, lo que es la lucha olímpica, el tumbling, la lucha grecorromana y la lucha intercolegial. La lucha intercolegial es lo que ahorita ves en la UFC, el vale todo. Esa es la lucha intercolegial. Cuando nosotros la practicábamos en el gimnasio, era rendir, porque de alguna forma, hasta de un candado o de una muñeca, te iba yo a rendir. Si no te rendías, te la zafaban. Lo que a mí me pasó muchas veces, ¿no? Que me zafaban una rodilla, un dedo, un codo, en fin. Pero créanme que yo empezaba cuando me decían, va a dar clases de lucha, yo me inscribo. Empezaba yo con 30 muchachos y a la semana llegaban 10, y a fin de mes ya nada más tenía 2 o 3 luchadores. ¿Por qué? Porque a mí me decían, es que yo no quiero aprender eso ya no se usa. No, sí se usa. Lo que pasa es que para ellos se les hace más fácil andar brincando, saltando y mentarle la madre a la gente, o agarrar el micrófono y decir sandeces, donde hay niños, hay familias, que si yo como padre llevo a mi familia, pues no los vuelvo a llevar. Para que me miente la madre o que me insulten, pues no los vuelvo a llevar. Claro. Ustedes lo están viendo, cátedra de grandes historias que, si nos ponemos a hablar de tantas historias que usted tiene, profe, sí. No terminamos ahorita. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos con el desenlace de esta gran charla y con toda la información sobre una convivencia que va a haber aquí en Monterrey, para que no se la pierdan la gente que sigue el Blog de la Lucha. Pausa y volvemos. Pues estamos aquí de regreso, profe, pues grandes, pues crónicas, anécdotas que usted nos está compartiendo, y qué grandes anécdotas, consejos, crónicas y verdades. Y ¿no? Verdades, sobre todo, verdades. Claro, que sin duda alguna la gente aprecia este tipo de entrevistas, sí. Y que verdaderamente hay una pregunta que mucha gente se ha preguntado. ¿El Villano Quinto podrá regresar a la lucha libre? Porque dejó cuentas pendientes. Por ahí nos llegaban mensajes que dejó cuentas pendientes con el Tejano Junior. Dejó, sí. Sobre todo Blue Panther se quedó ahí pues inconforme con el resultado, quería todavía a lo mejor una lucha más de apuestas. El Último Guerrero, no se diga, también se ha apuntado ahí pues a la lista de los luchadores que les gustaría volver a enfrentar al Villano Quinto. La respuesta de usted, maestro, ¿cuál sería? Mira, hace unos meses, me parece que fue en febrero, recibí una llamada para una entrevista en directo con el Consejo Mundial de Lucha Libre, y me llevé de sorpresa porque era una charla con Julio César Rivera, que está en el Consejo Mundial de Lucha Libre, el Último Guerrero y yo, y estaba mi hijo el Villano Quinto Junior,
Y el último guerrero me dijo, me quedé con las ganas de luchar, pues ya perdí mi máscara, pero ahora cabellera contra cabellera. Wow. Y yo le dije, pues ya no, uh-huh. ya esto ya pasó. Yo siempre que puse la cabellera nunca la perdí, gracias a Dios. Pero pues tu tiempo ya pasó, ya, o sea, es mi tiempo el que ya alejado del ring ya no me permite. Y las lesiones. Y él me insistió, yo le dije, está mi hermano el villano cuarto, está el villano quinto junior, está Rocambole junior. Dice, sí, ellos están, pero yo quiero contigo una lucha de cabellera contra cabellera. Y de momento mi respuesta, porque él me dijo, hay villano para mucho tiempo. Y mi momento, pues yo sé que no estaba yo a lo mejor en mis cabales, pero sí me llegó a tocar en lo más profundo de mi corazón y le dije, dame 3 meses para prepararme. Y adelante, y sí no le echamos. Pero voy a luchar con un deportista, con un luchador, valga la redundancia, que todavía está activo. Yo ya estoy inactivo, él casi no está lastimado. Yo sí estoy muy lastimado, ¿por qué? Porque a mí me tocaron luchadores que sabían mucho, un solitario, René Guajardo, Aníbal, de pareja con mi papá, con mis hermanos, pero los misioneros de la muerte, los brazos, donde llevé muchas lesiones. Entonces eso es lo que me retiró de la lucha libre. De hecho, el último guerrero me rompió el ligamento acromio clavicular del hombro derecho y estuve inactivo 1 mes antes de la lucha de máscara contra máscara con Blue Panther. Exactamente el día que firmamos el contrato, Blue Panther y yo en la mañana, para la lucha de máscara contra máscara, me toca en la noche con el último guerrero y me rompe el ligamento acromio clavicular derecho y tuve que estar inactivo. Cuando yo regreso a la lucha de máscara contra máscara con Blue Panther, pues me encuentro con un Blue Panther fuerte, muy activo. Yo no podía hacer ejercicio con este brazo, pero hacía con este todo lo que yo podía, piernas, sentadillas, condición física. Y aún así le gané a Blue Panther. Yo creo que Blue Panther, pues como si él dice que se quedó con algo, pues yo creo que yo le demostré nada más que tanto él sabe como yo sé. Él en su momento de quitarse la máscara me dijo, te conozco y te reconozco, me ganaste. Y después lo dijo en una entrevista, porque pues nadie se sabía quitar esa llave que él pone. Pero mi hermano, el villano primero, nos enseñó, cuando Panther fue a México, que fue en 1978, fue a aprender a México con mi hermano, y mi hermano nos enseñó esa llave, la que pone la palanca al brazo, pero también nos enseñó la contra, que ese día, ¡órale!, de la lucha de máscara contra máscara, yo le metí la contra a Panther, uh-huh, y Panther lo dijo, yo sabía que había una contra, pero solamente yo lo sabía, pero no recordé que él también sabía, que él y yo sabíamos lo mismo. Entonces, pues yo creo que por ese lado pues no se puede haber quedado con ganas, porque seguimos luchando muchas veces y pues le demostré que siempre le gané en todo momento. Y pues que la gente pida que yo regrese o que se quedaron de ver con ganas de ver algo nuevo. Pero pues la gente de su momento, los aficionados que me vieron hasta el día que me retiré, saben que di todo arriba del ring. Yo también quisiera regresar el tiempo, pero si regresara yo al tiempo es como no aceptar lo que yo viví, las emociones, las lágrimas, la sangre, el sudor, la tristeza, los viajes en la República y a muchas partes del mundo. Sería como no estar a gusto con lo que yo hice. Eso sería querer regresar al tiempo. Pero solamente lo regreso en recuerdos. Ahora lo pienso así. Pero si la gente que me quiere ver ahora, yo sé que voy a recibir muchas críticas malas. ¿Por qué? Porque ya no tengo un físico como el que tenía yo a mis 40 años. Ahorita tengo 60 años. Y créanme que sí me llamó la atención lo que me dijo el último guerrero. Quería una lucha de cabellera contra cabellera, se atraviesa este
problema que tenemos de la pandemia no está en mis manos, estaría en manos de la Arena México, pero yo podría, si me pagan lo que yo les pido. Claro. Porque pues para prepararme, yo nada más me voy a preparar para esa lucha. Y esto, si, quién sabe si lo vayan a hacer. Porque ahorita incluso creo que también ya se les pasó lo de homenaje a dos leyendas, lo del aniversario que viene. ¿Quién sabe si lo vayan a hacer? Y yo, si me se tardan para el otro año, ya no, definitivamente les digo que no. La lucha del Tejano de, por el campeonato, por el megacampeonato. Te quiero decir que se iba a hacer. Pero cuando Triple A me dijo, si tú ganas, te contratamos y vas a estar el tiempo que nosotros queramos aquí, le dije, no. Si yo gano, nada más voy a regresar a esa lucha y me vas a pagar tanto. Y si yo gano, ese campeonato se va a mi vitrina porque no voy a volver a luchar. Órale. Entonces, con esa respuesta que yo les di, pues ellos lo pensaron y me dijeron, bueno, nada más esa lucha, ok, págame tanto. Pues no quisieron. Nos perdimos de un gran encuentro porque... De un gran rival, Sí, claro. Yo le enseñé mucho al Tejanito Junior. Ajá. A él, cuando estaba con el Terrible en la Arena México, éramos el trío. Claro. Y después ellos me voltearon bandera y agarré a dos japoneses, uh-huh, a Yujiro y a Naito, que fueron excelentes, que no... En México no daban un peso por ellos, y cuando yo los agarro como trío, pues se hace un excelente trío que empieza a levantar las entradas en la Arena México y tienen éxito. Tienen éxito como luchadores esos japoneses y se recibió un gran apoyo, pero lo que hice en su momento lo hice con mucho amor. Y gracias a Dios que me dio vida para seguirlo haciendo y hoy poderlo platicar. Pero también, pues el tiempo ya pasó y el tiempo no regresa. Es correcto, aquí en Monterrey, Kiko Palacios nos no dejará mentir, ahí el que hace funciones, pues hay ahí prospectos, tiene aquí un Charlie Lucero, Profe Garringo, que también regresó. Sí. Pues podríamos tener sorpresas, profe. Igual, piénselo, analícelo, la gente, yo creo que daría lo que fuera por volverlo a ver luchar y si de verdad es que se animaría a regresar a la lucha libre, la verdad es que sería un buen encuentro con el rival que le toque, profe. Yo estoy dispuesto con el rival que sea, como siempre lo dije, yo miedo no le tengo a nadie. Tengo miedo a la reacción del público, porque yo sé que van a criticar. No, pues ya está, ya se le cuelga los brazos, uh-huh, el pecho. Pues yo he tratado de hacer ejercicio, pero contra la edad no se puede. Claro. Contra el paso de los años no se puede. Pero, pues yo estaría dispuesto en cualquier momento a enfrentarme a cualquier luchador. Pero si Dios lo permite y pues me llegan a convencer, pues, a lo mejor lo hago. Efectivamente, pues ahí estaban los promotores de todo México, de aquí de Monterrey, la Arena México, si se encuentra viendo esta entrevista, pues ahí está lo que hace falta para que Villano Quinto pues regrese a las funciones. Una pregunta que en la entrevista pasada no pudimos hacérsela y que la gente quiere saber, profe, es hablar un poquito sobre su hermano Arturo Villano III. ¿Cómo fueron sus últimos momentos, profe? Mucha gente se ha preguntado, porque aquí en Monterrey vamos a tener una convivencia, Sangre Chicana y Villano III, sí, y ya no se pudo concretar esa convivencia. ¿Qué pasó? Es un homenaje, ¿verdad? Un homenaje. Sí, nos dice Kiko, un homenaje. ¿Y qué pasó con Villano III? Mira, mi hermano en el 2010 hizo un coraje, él fue a luchar a Chicago, y el promotor pues primero fue por él al aeropuerto, lo llevó al hotel, dejó a mi hermano sus cosas en el hotel y se lo llevó a la arena. Entonces mi hermano le decía, pues págame antes de subir, y el promotor le dijo, no, ahorita bajando te pago, pues, y te llevo a cenar y te llevo al hotel. Pues cuando bajó de luchar mi hermano, el promotor ya se había ido con el dinero. Mi hermano no recordaba el nombre del hotel, no le pagó, mi hermano no llevaba dinero.
no tenía boleto de regreso a México, porque el promotor ahí le iba a dar el número de clave para que recogiera el boleto, y no encontraron al promotor por ningún lado, y gracias a un luchador que desgraciadamente ahorita acaba de fallecer allá por Chicago, dieron con el hotel que estaba. Mi hermano pudo hacer llamadas de ahí a México para pedir a una agencia de viajes que le pusiera un boleto de avión, y pues el hotel no sé cómo le hicieron para pagarlo. Yo en ese momento me encontraba de vacaciones, estaba mi hermano regresando a México, y yo hablé y me contestó él, pero yo no le oía la voz muy bien. A los 3 días que él llegó de Chicago, yo no le oía la voz bien. Entonces yo le dije, a ver, pásame a tu esposa. Me pasó a su esposa y yo le dije, oye, ¿qué tiene Arturo? ¿Está tomado, tomó anoche o tomó ahorita? Me dijo, no, que le dio una parálisis facial. Y le dije, esa voz no se oye de parálisis facial. Esa voz yo le oigo como que él tiene un problema cerebral. Y me dijo, no, ¿cuándo llegas? Y le dije, yo llego mañana, llévamelo al consultorio pasado mañana. Llega mi hermano y al entrar a mi consultorio de acupuntura, lo veo que entra con la pierna izquierda y la mano izquierda dobladas. Le dije, no, Arturo, a ti te dio una embolia, hermano. No, manito, a ti te dio una embolia. Dice, no, dice el doctor que es una parálisis facial. Y en la pura voz, que casi no se lo entendía, dije, no, manito, esto es una embolia. Le digo, acuéstate. Lo estuve atendiendo 3 meses diario. Diario estaba en mi consultorio. Y volvió a hablar muy bien. Volvió a luchar. Regresó a luchar. No se le notaba. Pero fue por el coraje que hizo de que el promotor no le pagó en Chicago. Y él no tenía ni para cenar. No tenía ni para regresarse. Y un compañero de allá de Chicago le hizo el favor de llevarlo al aeropuerto. Entonces, por ese coraje se suscitó ese problema, y luego ya con los estudios que le hicieron, resultó que los golpes de la lucha libre, como este del que yo me retiré, él también recibió varios, sillazos, tablazos, estrellones en los postes, en fin. Entonces, fue agravando su situación ya con el tiempo, porque pues también mi hermano no quiso hacer caso de retirarse cuando era el momento. Ya después que ya se le empezó a acentuar más el problema cerebral, entonces pues ya le dijimos, pues ya es momento de que te retires, ya te tropiezas solito, ya no puedes, ya no te entendemos cuando hablas. Y él ya no quiso ir a mi consultorio. Ya después fue al último, cuando ya se había retirado, él nos retiró, yo lo acompañé a luchar todavía, yo volví a luchar con él en una triple manía, me parece que fue en el 2016, que él hizo su retiro y me pidieron que yo volviera a luchar con él, que era la última vez que nos iban a ver a los villanos juntos, y así fue. Entonces, después con el paso del tiempo, pues ya lo vi más agobiado, más cansado. Y yo le decía, ve al consultorio, pero luego no iba, no quería ir. Y a veces iba, ya le ponía yo tratamiento y se sentía bien, y pues lo mandaba yo a su casa, ¿no? Y después él estaba en las convivencias, venía con Kiko Palacios. Con Kiko Palacios fue a una convivencia en México. Y de hecho, en esa semana del homenaje a mi hermano Arturo, que le iban a hacer a Sangre Chicana y a él, aquí en Monterrey, él me habla y me dice, fíjate que perdí mi teléfono, pásame el teléfono del promotor de Monterrey. Y dije, ay, pues no conozco al promotor de Monterrey, yo no sabía que él venía para acá, que le iban a hacer un homenaje acá. Claro. Le dije, dice, ¿no te acuerdas? Le dije, no, no me acuerdo, yo no lo conozco, no tengo su número de teléfono. Le dije, ¿quién más conoce al promotor? Dice, pues no sé. Le digo, pues yo tampoco, es que no sé con quién vas. Entonces me dijo que eso fue un viernes. Me dijo que el domingo iba a ir a una firma de autógrafos, que no sé a dónde fue tampoco. Y por lo que dicen,
que en la firma de autógrafo lo empezaron a ver un poco más mal, lo llevaron a comer y luego lo llevaron a su casa en la noche. Y mi hermano se acostó en un sillón de su sala y su esposa no estaba, pero cuando llegó su esposa lo vio ahí y ya lo vio muy mal, lo llevó al hospital y en el hospital lo detuvieron, lo internaron. Entonces a mí no me hablaron, lo internaron en la madrugada ya para amanecer lunes, me hablaron hasta el lunes en la mañana que mi hermano estaba internado. Entonces cuando yo subo a verlo, ya mi hermano ya estaba en coma. Y yo le hablaba y sí, él, yo le decía, si me escuchas, apriétame mi dedo. Y sentía que me apretaba el dinero. Y dime, si mueves los ojos es sí, si no me contestas es que no. Y pues nada más parpadeaba, así como que quería abrir los ojos. Cuando yo le decía, ¿te sientes mal? Y parpadeaba los ojos y me apretaba el dedo. Y le dije, échale muchas ganas porque esto que tú tienes, pues es un derrame cerebral. Es peligroso. Te dio un derrame cerebral y nadie se dio cuenta. Y le digo, ni tu esposa. Entonces, ya al hablar con los doctores nos dijeron que era un caso delicado, pero pues que lo iban a tener ahí hasta que él se compusiera. Y pues ya me despedí de mi hermano el lunes en la noche, como a las 9 de la noche, y nos fuimos a la casa y le dije yo a mi hermano, yo vengo mañana, y me apretó el dedo. Le dije, vengo mañana saliendo del consultorio, porque yo tenía consultas desde las 9 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde. Pero desgraciadamente, pues, me habla mi hermano el villano cuarto a las 12 del día, que acababa de fallecer mi hermano. Y pues hablé a los pacientes que seguían, cancelé todo y pues así fue el desenlace de mi hermano Arturo. En esa semana falleció el martes y el domingo tenía que estar aquí con Kiko Palacios para su homenaje, pero pues uno propone y Dios dispone, ¿no? Sí. Por lo pronto yo sé que pues no sufrió mucho, si acaso fue un día y medio o dos días, pero Dios lo tenga en su santa gloria. Y que siempre va a ser recordado Villano III como uno de los máximos luchadores de México, porque también tuvo un gran cariño por parte del público y a la fecha. Tenía mucho carisma, claro. Tenía mucho carisma y nosotros lo decíamos. Mis hermanos, los villanos primero y segundo, se detuvieron un momento para impulsarlo a él y para aventarlo hacia adelante. Y cuando lo subían a las estrellas a mis hermanos, mis hermanos le decían al promotor, el señor Francisco Flores, déjenlo a él solo arriba y para nosotros pónganos en la semifinal. Entonces ponían a mis hermanos con mi papá, Ray Mendoza, los villanos primero y segundo, pero luego fueron Ray Mendoza, los villanos primero, segundo y tercero contra el perro Aguayo y los misioneros de la muerte. Órale. Pues eran unos luchones, ¿no? O sea, grandes, se enfrentaron a los mejores y gracias, los mejores los enfrentaron a ustedes, a los fíjate villanos. Fíjate que hablando de Chris Benoit, de Pegasus Kid, yo lo traje a México de Japón, le pedí sus papeles y gracias a Dios me los dio, le dije al señor Carlos Maynes, que en ese tiempo era el promotor, cuando llegó le dije a mi hermano Arturo, ten cuidado porque te van a poner un luchador que está muy fuerte, y dijo, no, no pasa nada, y cuando llegó Chris Benoit, perdón, en su primer lucha, se cansó muchísimo con mi hermano Arturo, de a la segunda lucha, más o menos, y en la tercera lucha, ya le ganó el campeonato mundial a mi hermano Arturo, porque Chris Benoit era de los que aprendían, asimilaban. Y te quiero decir que para mí fue un gran maestro, a mí me enseñó mucho dentro de la lucha libre. Y pues, ¿qué te puedo decir? Como hermano, pues lo adoro, lo quiero, lo extraño, pues. Claro. Pero la vida es así. Así es, y hay que continuar recordándolos con el mismo cariño que se les tuvo. Y siempre van a estar presentes entre nosotros. Sí, siempre, claro. Pues aquí, tanto con la afición como con ustedes, siempre están aquí Don Ray Mendoza, claro, Villano claro. Primero, Segundo, Villano Tercero. Y pues son de, no porque estén ustedes aquí, pero son de las mejores dinastías, si no es que la mejor de todo México. Y
y pues el público siempre agradece los encuentros que ustedes dieron, todo lo que dieron en el mundo de la lucha libre, grandes encuentros. Ahorita al inicio del programa, pues las lesiones que han tenido, profe, sí. Y de verdad es que gracias por todo lo que han dado al mundo de la lucha libre. Gracias, gracias a Dios primeramente, gracias a mis papás por el apoyo, a mis hermanos, y gracias a todo el público que, pues, que nos sigue apoyando. Así es, y no llores, profe. Una disculpa por hacerlo llorar. Y vamos a, ahora sí, antes de despedir este programa, maestro, a toda la gente de Monterrey, Nuevo León, que quiera asistir a una convivencia con Villano Quinto, pues aquí en Taquería La Lucha, desde donde estamos grabando, el próximo, confírmame, 27 de junio. Sábado 27 de junio, en punto de las 8 de la noche, el Villano Quinto va a estar aquí con toda la afición de Monterrey. La taquería está ubicada en la calle Suazua, con el número 205, en la colonia Centro, aquí en Guadalupe. Para que toda la gente venga, disfrute de una charla verdaderamente. Charla, vamos a traer artículos de souvenirs, como llaveros, pósters, playeras, muñequitos, también máscaras profesionales, y lo más importante, que hago la presentación de mi libro. Es una un preámbulo a lo que va a venir otro libro, segundo libro después, pero lo voy a hacer aquí en Taquería La Lucha, ya en 7 días, en 8 días, primero Dios, el 27 de junio, en punto de las 8 de la noche, aquí con Kiko Palacios, también con mi hermano el difunto Primero, en Taquería La Lucha. No se lo pierdan, no lo olviden. Las máscaras, por esta ocasión, por esta sola ocasión, en Taquería La Lucha, solo máscaras profesionales, a $2,500, más $300 con la compra de mi libro, que hace un total de $2,800. Créanme que no se van a arrepentir. Manes, vamos a pasar un momento agradable, y le agradezco mucho a Kiko Palacios por todo el apoyo brindado. Y ya, pues yo viviendo aquí en Monterrey, también les quiero comentar que ahorita estoy dispuesto a atender a todos los pacientes que requieran de acupuntura. Yo soy médico acupunturista, técnico acupunturista, entonces todo lo que necesiten ustedes, estoy para servirles. Pues ahí está, nos pueden decir la dirección de su consultorio. Les doy el teléfono ahorita, porque me voy a cambiar de casa en 10 días, en 15 días, ya para donde se va a poner el consultorio, pero mi teléfono es el 55 13 55 35 50. Se lo repito otra vez, 55 13 55 35 50. Aunque es de México, no lo puedo cambiar, porque tengo muchos pacientes que me hablan a ese celular, y también como dejé el consultorio en México con mi hijo el Villano Quinto, que también es técnico acupunturista, y el Villano Cuarto, ellos lo están atendiendo allá, me hablan a mí para pedirme cita y yo se los paso a ellos. Pero aquí en Monterrey, con ese mismo celular que les acabo de dar, me pueden llamar, me pueden mandar WhatsApp, y con mucho gusto los atendemos en todo lo que necesiten. Así es, toda la información, su Facebook se lo podemos compartir. Sí. Ahí está, lo encuentras al profe como Ray Mendoza Junior. Ahí, Ray Mendoza JR, ahí en Facebook, el profe contesta personalmente los mensajes. Así es. Por WhatsApp, por Facebook, ahí para toda la gente que tenga alguna condición que requiera pues, enfermedades, sí, lesiones de todo tipo, cualquier tipo de enfermedades. Diabetes, hipertensión, hasta cáncer, lupus eritematoso sistémico, migrañas, insomnio, depresión, ansiedad, problemas renales, lesiones deportivas, todo ese tipo de padecimientos atendemos con la acupuntura, y créanme que es maravillosa. Si yo me alivié con acupuntura, he atendido a muchos luchadores también, a muchísimos luchadores en México, que han pasado por mis manos, y gracias a Dios siguen luchando.
Efectivamente, está en buenas manos y es sumamente recomendado. Pues el tiempo se nos acaba en esta ocasión, profe, le agradezco nuevamente que haya estado aquí con nosotros y muchas gracias por todo lo que nos contó en la convivencia. Esto solamente fue un poquito de todo lo que ustedes van a ver en la convivencia aquí en Taquería La Lucha. Recuerden, Suazo 205, aquí en el centro de Guadalupe, para que ustedes, toda la información con Kiko Palacios en Taquería La Lucha, toda la información se los vamos a estar compartiendo aquí en el blog de La Lucha para que no se pierda todo esto, estas convivencias. Y bueno, profe, nos despedimos, muchas gracias. Muchas gracias y gracias a todos los que se conectaron en esta emisión. Muchas gracias y sigan al pendiente del blog de La Lucha, porque esto, pues aquí no termina, vamos a tener más invitados. Muchas gracias, gracias y hasta la próxima. Thank you.